James H. Dunton, and the President of Mexico, His Excellency, Felipe Calderón. Señor presidente, Dr. Kissinger, miembros del gabinete de México y de Estados Unidos, integrantes del Congreso, damas y caballeros, es un honor para nosotros tener con nosotros al presidente de México, Felipe Calderón, para dictar la conferencia que normalmente han hecho solo ex secretarios de Estado de Estados Unidos, y por primera vez que es un jefe de Estado en funciones. Y gracias por haber hecho posible este evento. Felipe Calderón es el primer jefe de Estado en funciones en esta conferencia tan singular aquí en el Congreso de Estados Unidos. Agradecemos haber hecho tiempo su cargado calendario para la esta es la institución cultural más antigua de Estados Unidos, y aquí hemos estado tratando de recordar el pasado de nuestro vecino México, tanto más antiguo. Hemos puesto a disposición más de 13 millones de elementos de colección de América Latina. Tenemos dos exhibiciones permanentes y una de las grandes se centra en México, y cooperamos con instituciones mexicanas para repatriar en línea códices tomos antiguos que cuentan la historia de México antiguo. Es un presidente, el presidente Calderón, con valores democráticos muy profundos y con una visión para el futuro de México. En el presente ha sido alguien que ha tendido puentes entre el pasado y el presente y el futuro de un gran pueblo. Ha ampliado la educación a todo nivel y el acceso popular a los servicios de salud en todo su país. Y a la vez ha manejado una economía en crecimiento durante una etapa difícil. Admiramos su valor buscando la seguridad de los de sus ciudadanos y el Estado de Derecho en su país. Hemos llegado a niveles antes desconocidos de cooperación entre Estados Unidos y su país. Simboliza usted y fortalece también las aspiraciones más elevadas de nuestros buenos vecinos al sur. Damas y caballeros, démosle la bienvenida a un gran americano del norte, el presidente. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Dr. James Billington, bibliotecario del Congreso. Dr. Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Honorables miembros del Congreso, distinguidos invitados, damas y caballeros. Es un honor encontrarme entre ustedes en esta biblioteca magnífica de Congreso, un símbolo de conocimiento y de sabiduría. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a James Billington, el bibliotecario del Congreso, y a los miembros del Comité Directivo de la Cátedra Kissinger por esta oportunidad extraordinaria. Y por supuesto, muchas gracias, Dr. Kissinger, por estar con nosotros esta noche.
Señora Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, muchas gracias. Y señora Vino, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Este mundo en el que vivimos se enfrenta a desafíos globales sin precedentes, muy distintos a los que vio Henry Kissinger en su era como secretario de Estado. En esa época teníamos un orden mundial marcado por la Guerra Fría y la información acerca de lugares distantes era muy escasa. El Internet y los teléfonos celulares no existían y las computadoras eran un privilegio otorgado a tan solo algunos científicos, algunas grandes corporaciones y algunas agencias gubernamentales. Hoy no solo se ha caído el muro de Berlín, señalando el fin de una era, pero también ha habido una revolución en las telecomunicaciones. Las computadoras ahora se encuentran por todas partes y el Internet ha acortado las distancias que existen entre las personas. El conocimiento ambiental es muy amplio y se ha comprobado que el cambio climático es un peligro claro y presente. El hielo en los polos del mundo y la nieve en las montañas se está derritiendo y el nivel del mar va en aumento. Y si en algún momento alguien dudaba de que todos somos pasajeros en la misma embarcación, ahora es un hecho incuestionable. Las naciones se están volviendo cada vez más interdependientes. Las acciones individuales y las omisiones generan impactos universales con consecuencias para todos. Algunos de los desafíos más antiguos, como el hambre y la pobreza, siguen. Otras, como la guerra mundial, la Guerra Fría, se han desaparecido y nuevos desafíos han surgido, como el terrorismo, el crimen y la delincuencia organizada y el cambio climático. El mundo de hoy es un organismo complejo en el que todas las naciones están interconectadas. Como lo dijo Marshall McLuhan, la familia humana ahora existe bajo condiciones de un pueblo mundial. A través de nuestros sentidos extendidos, experimentamos eventos tan lejos como del otro lado del mundo, como si estuviéramos ahí en el mismo espacio físico. Este nuevo mundo requiere de una nueva orden. Esto implica la construcción de un nuevo modelo de gobernanza global que es más inclusive y más democrática. Pero, sobre todo, demanda un liderazgo claro y responsable, congruente con las épocas y según las capacidades de cada nación. Y sin duda alguna, los Estados Unidos tienen mucho que contribuir en este sentido. Los retos globales requieren de una redefinición de los intereses nacionales y del mismo concepto de estos intereses. Y esta realidad global nueva conforma el interés nacional y así es el interés nacional que debe de dirigirse a atender a los desafíos globales. Y no comprender esta realidad significará que los líderes y los legisladores en todo el mundo van a seguir cometiendo errores, omisiones y decisiones irresponsables con consecuencias fatales. Atenderé algunos de estos temas desde la perspectiva de una economía emergente al compartir con ustedes la experiencia reciente de México y la responsabilidad global. Y comenzaré, si les parece, con el tema de la economía global. En el momento estamos viendo un cambio enorme en el poder. Las economías occidentales, antes las potencias económicas del mundo y el centro de esto, ahora están en el epicentro de la crisis. Este año México va a presidir el G20 durante un contexto muy desafiante. Y la fuente principal de preocupación sigue siendo la crisis de la eurozona y seguimos sin una solución definida a pesar de varios meses de tratar de encontrarla.
restaurar la estabilidad económica y el crecimiento se ha vuelto la prioridad principal de la Agenda G20, y una lección que aprendimos de las crisis anteriores en América Latina es que recuperar una economía en el camino adecuado requiere de respuestas internacionales fuertes y decisivas para recuperar la credibilidad y la confianza. La clave es recuperar la confianza mediante una estabilización de las expectativas, porque el problema es que la pérdida de confianza es algo inmediato, pero la recuperación de aquella confianza requiere de gran trabajo. Si vamos a lidiar con esto de la confianza, es crítico realizar un diagnóstico tanto honesto y creíble para los pueblos, hablar de manera clara acerca de los costos y asegurarnos de que el ajuste es lo suficientemente grande y que se implante de manera rápida y audaz. Y esto es cuando el apoyo externo y la cooperación internacional se vuelven cruciales. Aprendiendo de nuestras experiencias, necesitamos brindar credibilidad a los países que tienen problemas de confianza, como es el caso de algunas de las economías europeas más importantes del día de hoy. Además de ajustes de política, tanto creíbles como audaces, es necesario crear un firewall para evitar que se extienda el pánico y proteger a los países que son solventes, pero que a los que les falta liquidez, como el caso de Italia o de España. Y para evaluar qué tanto estamos avanzando en esta tarea, permítanme decirles que tan solo en diciembre del 2011 nos enfrentamos a altos niveles de volatilidad del mercado, erosión sustancial de la confianza y estrés, tensión económica en las expectativas, todo asociado sobre todo con la crisis de la deuda en Europa. La agenda del G20 se estableció como una de sus prioridades clave la mejora de la arquitectura financiera internacional, y esto podría lograrse a través de una expansión de los recursos disponibles a nivel financiero global para la prevención y resolución de crisis a través del Fondo Monetario Internacional, sobre todo. En enero, mientras que estuve en Davos, hablamos acerca del firewall como más como fuente de dinero en sí y como una fuente de confianza. Y la paradoja es la siguiente: entre más dinero que se le dedica al firewall, más confianza se creará. Y entre más confianza se crea, menos dinero se necesita utilizar. Entre más se tarda uno en hacer todo esto, más dinero costará para todos. Así que el opuesto también es cierto. Las naciones de Europa han cumplido con sus compromisos y han hecho un esfuerzo relevante en este sentido. El viernes pasado, aquí en Washington, a través del proceso G20, junto con el Fondo Monetario Internacional, se aseguraron compromisos firmes para aumentar en más de $400 mil millones los recursos disponibles para el Fondo Monetario Internacional. Y para darles el contexto para esto, la cantidad duplicará la capacidad de crédito actual del fondo. Y esto es notable, sobre todo si uno considera que los Estados Unidos no está participando en este esfuerzo por primera vez. Quisiera subrayar el por qué creo yo que el acuerdo del viernes pasado es relevante más allá tan solo de los recursos comprometidos. Primero, el acuerdo se logró y fue posible debido a diferentes acciones de política realizados y comprometidos de parte de diferentes países. Dos, los recursos fueron comprometidos
Es parte de países de todos los continentes y regiones, países del G20 y no del G20, países emergentes y desarrollados, y tres, aún los países que no están comprometiendo recursos de manera formal, están encontrando maneras de apoyar la estabilidad y crecimiento mediante otros medios. Y en conjunto, estos son los elementos que dan un contexto y significativo a los más de 400 mil millones de dólares comprometidos. Y la relevancia va más allá de las simples cifras al proceso y la política de las acciones que han hecho posible el apoyo tan amplio que subyace este resultado exitoso. Sin embargo, la recuperación de la estabilidad económica global es tan solo una parte de la ecuación. La otra parte es restaurar el crecimiento económico, y hay varias maneras de lograrlo. Uno, promover reformas estructurales para mejorar la competitividad y así la productividad de nuestras economías. Dos, fortalecer el comercio global. Es fácil olvidarse que el comercio trae consigo beneficios para todos. El comercio puede generar crecimiento y empleo. Los consumidores ganan, los trabajadores ganan, los productores ganan, las empresas ganan. Todos ganamos. En México, nosotros creemos mucho en la libertad económica, en el comercio libre y en la inversión libre como medios efectivos para promover el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad. Desde 1994 hemos formado parte dinámica del Telecán, una iniciativa que Henry Kissinger describió con toda razón como la política estadounidense más innovadora hacia América Latina en toda la historia. De hecho, el Telecán ha cambiado a México para siempre. Antes del Telecán, por ejemplo, las exportaciones totales de México eran de 50 mil millones de dólares por año. El año pasado llegaron a 350 mil millones de dólares en exportaciones tan solo. Hoy México exporta más bienes manufacturados que todas las demás naciones de América Latina, incluyendo a Brasil en su conjunto. Y a cada año México compra más bienes estadounidenses que Japón y China en combinación. México es el importador segundo más grande de productos estadounidenses de todo el mundo. Y nuestra participación de mercado en los Estados Unidos ha ido en aumento desde un 10% de importaciones en el 2005 a casi 13% el año pasado. El libre comercio ha hecho que nuestra economía sea más competitiva y fuerte. Yo creo que el libre comercio explica el por qué México ha podido aguantar la tormenta global económica mejor que de lo que había pensado cualquiera. Tres, la inversión en la infraestructura, en las economías desarrolladas y en vías de desarrollo. La infraestructura y sus proyectos crean empleos a corto y largo plazo y promueven crecimiento regional. Yo sé que se necesita gran cantidad de dinero, pero la buena noticia es que existe grandes cantidades de financiación o de fondos privados en el mundo, incluyendo los fondos de pensiones, los fondos soberanos o fondos de seguros. Están buscando inversiones rentables a largo plazo, y eso es precisamente lo que representan los proyectos de infraestructura. Largo plazo, absolutamente seguros y rentables. Lo que hoy necesitamos para promover la infraestructura es contar con proyectos viables desde la perspectiva financiera y técnica, y por supuesto, gran certidumbre jurídica para los inversionistas. Y es por eso que las políticas basadas en el nacionalismo, la expropiación o el estatismo son tan dañinos, porque alejan a las inversiones.
si podemos emparejar a los pasivos a largo plazo, como las obligaciones de pensiones para el retiro, con activos a largo plazo, como inversiones en la infraestructura, en carreteras, por ejemplo, tendremos una fórmula para reactivar el crecimiento económico. Cuando primero tomé mi cargo en el 2006, la inversión pública y privada en la infraestructura en México representaba cerca del 3% del PIB por año, que es aproximadamente el promedio de los países de la OECD. Hoy estamos invirtiendo a niveles sin precedentes, cerca del 5% del Producto Interno Bruto, algo que ha ayudado en gran medida a nuestra economía en estas épocas tan difíciles. En sí, la recuperación económica global depende de mayor comercio, mayor inversión y mayor libertad económica. Encontrar una manera para salir de la crisis económica ahora es la preocupación más importante de los gobiernos y de las empresas, particularmente en las economías avanzadas. Pero esto no debe hacer que hagamos caso omiso a los problemas que afectan al mundo entero. Y es por eso que México incluyó a otros temas globales como altas prioridades para el G20. Uno de ellos es la seguridad alimentaria. Para México es esencial que el G20 atienda de una vez la miseria terrible en la que viven miles de millones de personas hoy día. La seguridad alimentaria es un tema que queremos tener en el foco en la atención internacional. Los hogares más pobres del mundo tienen que asignar la mitad de sus ingresos a sus alimentos. Sin embargo, los precios de los alimentos han más que duplicado en la última década. Y esto por sí solo ha representado un aumento dramático en la pobreza global. Esto no ha sido tan solo un impacto social, sino también ha tenido consecuencias políticas. La sabiduría convencional sugiere que el uso de las redes sociales como Twitter o Facebook han sido la fuerza motora subyacente a la primavera árabe. Pero en mi opinión, lo que llevó a la gente a las calles fue el hambre. El precio del trigo se había duplicado, más que duplicado en los últimos 6 meses antes de las manifestaciones más importantes. Y las causas del aumento tan dramático en los precios de los alimentos no son algo que es imposible atender. Podemos y debemos hacer algo acerca también del cambio climático para proteger a nuestros cultivos, y tenemos que y podemos invertir en la tecnología agrícola para aumentar la producción de alimentos. Pero podemos hacer y tenemos y podemos poner fin a la especulación en los mercados financieros que está afectando a las condiciones de vida de millones de personas en el mundo. También es esencial que incrementemos la inversión en la salud y en la protección de salud. El seguro de salud es vital para las familias de bajos ingresos y para que puedan salirse de la trampa de la pobreza. Y ahora, después de grandes esfuerzos, tremendos esfuerzos, y gracias al programa que se llama el Seguro Popular, estamos alcanzando el salud universal en México, una meta que no se había logrado ni siquiera en los países más desarrollados. Nuestro país está alcanzando esta cobertura universal de salud en México. Y ahora, después de haber abierto muchos nuevos hospitales y centros de salud, estamos llegando al punto en el que habrá médicos, hospitales, centros de cuidado
y medicamentos para todos los mexicanos. La última prioridad de la agenda del G20 es atender el cambio climático y promover el crecimiento verde. Las consecuencias económicas potenciales del cambio climático en las décadas venideras comprometerán al futuro de la humanidad. Y he aquí otro ejemplo de cómo México pudo comprender el bien global común como parte de nuestro interés nacional. El cambio climático está afectando a todo el planeta. El cambio climático está provocando, por ejemplo, que haya nieve en abril en Washington. Está causando la peor sequía en México, una terrible sequía en Texas y en la parte central de Estados Unidos, la peor en 80 años, inundaciones terribles como en México y Tabasco, así como en otros lados del mundo. Y como dijo el grupo intergubernamental sobre el cambio climático, si no invertimos hoy con tal de mitigar el cambio climático, nos costará mucho más en el futuro para adaptar a las consecuencias fatales del cambio climático mañana. Cada país tiene que hacer su parte bajo principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciados. Y es por eso que conjuntamos una estrategia nacional de cambio climático, el primero entre países en vías de desarrollo, con metas de reducción específicas para las emisiones. La reunión COP16 en México en 2010 fue un punto álgido en la lucha global contra el cambio climático, y los acuerdos alcanzados en Cancún fueron un paso importantísimo hacia lograr mecanismos para financiación internacional efectiva, como el Fondo Verde, una propuesta mexicana para canalizar recursos hacia la adaptación y la mitigación en todo el mundo. La clave de nuevos avances se encuentran en deshacer este dilema falsa que existe entre el crecimiento económico y la protección ambiental. Estos no son metas exclusivas mutuamente exclusivas. Al contrario, refuerzan y se complementan. La clave es hacer que la sustentabilidad sea rentable. Puede ser rentable en varios proyectos ambientales. La clave es averiguar cuáles sean los proyectos que tengan un valor neto presente positivo, y existen muchos proyectos que son amistosos para el medio ambiente a la vez que sean muy rentables. Así que parte de la clave es hacer que la sustentabilidad sea rentable. Y finalmente, otra meta mundial que es prioridad para México, si bien no forma parte de la agenda del G20. Y aquí me refiero a la amenaza de la delincuencia organizada. Durante la segunda mitad del siglo XX, la agenda de seguridad internacional fue dominada por la Guerra Fría, que hubiera podido ver armas nucleares en los conflictos entre las dos potencias más grandes del mundo. Y en este siglo, la confrontación armada entre los Estados-naciones ha llevado a temas como el terrorismo y la delincuencia organizada como las fuentes más importantes de preocupación, de inseguridad, de incertidumbre y de inestabilidad. Han suplantado las preocupaciones anteriores. Las grandes organizaciones criminales no solo se han ampliado en términos financieros y
geográficos también han construido redes sofisticadas de actividades ilegales en todo el mundo. Una sola organización delincuente puede controlar la producción de metanfetaminas en Los Ángeles y la distribución de drogas en Madrid, el tráfico de armas ilegales en El Paso y la extorsión en Ciudad Juárez, el robo de vehículos en Guatemala y las ventas de vehículos robados en Estonia. Así que para estas organizaciones, las fronteras tan solo son líneas en los mapas. La delincuencia organizada es un problema global que erosiona las instituciones democráticas y deshace la confianza de los ciudadanos. Deshace la tela de la sociedad y impide el desarrollo económico. Sustituye el Estado de Derecho con el Estado de Temor. La delincuencia organizada es una amenaza hacia la libertad y la justicia y una fuerza destructible absolutamente terrible. Al construir sus redes de tráfico de drogas y de distribución de drogas, está combatiendo contra el control, está combatiendo, está luchando para controlar a los territorios y tomar el lugar del Estado. Y si por definición el Estado tiene el monopolio de la aplicación de la ley, la fuerza pública y la recaudación de impuestos, la delincuencia organizada está desafiando al Estado. En México, durante años, las organizaciones criminales se les permitió crecer y fortalecerse a un grado en el que en algunas partes del país, las autoridades locales ya no podían lidiar con ellos. Ahora estamos enfrentando esto con una estrategia holística que tiene tres principales componentes. Un combate frontal en contra de los delincuentes, la reconstrucción de la aplicación de la ley y de las instituciones de justicia y la restauración de la tela de la sociedad misma. Comenzamos con una renovación completa de las agencias de aplicación de ley y nos estamos yendo a un sistema de justicia basado en los juicios orales como el que tienen aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, estamos atacando las causas sociales del crimen, invirtiendo en gran medida en la educación y en la salud, abriendo centros de rehabilitación para los adictos, sobre todo los jóvenes, y recuperando los espacios públicos para nuestras comunidades y haciendo que las escuelas estén seguras para nuestros hijos. Por ejemplo, en 5 años, México construyó 105 nuevas universidades públicas y 52 campus adicionales para las instituciones existentes. Y hoy, 120,000 ingenieros egresan de las universidades a cada año, más ingenieros que Alemania, Canadá, el Reino Unido, Brasil o varios otros países. Y esto, por supuesto, es una mejora en la competitividad de la economía también. En suma, contamos con una estrategia integral para atender a las raíces de la inseguridad pública en México. Algunos ejemplos de cómo funciona esta estrategia integral son, por ejemplo, la ciudad de Tijuana y, en menor medida, la ciudad de Ciudad Juárez. Como ustedes seguramente lo saben, estas ciudades fronterizas se han visto afectadas severamente por la violencia de los delincuentes en años recientes. Para lidiar con la situación, no solo enviamos al ejército y a la policía federal, también desplegamos una cantidad sin precedentes de recursos para restaurar la tela de la sociedad, dando miles de becas a los estudiantes, construyendo hospitales y centros de cuidado de niños, centros de comunidad y parques y escuelas en vecindarios que antes estaban hechos a un lado. Ahora Tijuana está regresando
y Ciudad Juárez está pasando en la misma dirección. Y ambas ciudades están registrando una reducción en sus registros delictivos violentos. Desde 2010, los homicidios se han reducido en un 40% en Tijuana y 71% en Ciudad Juárez. Las inversiones siguen llegando y los empleos se siguen creando junto con nuevas oportunidades para los pueblos de estas ciudades. Tengo que decir que México no ha estado solo en este esfuerzo de seguridad. Hemos encontrado en los Estados Unidos un espíritu de cooperación renovado para enfrentarnos a los problemas comunes bajo el principio de responsabilidad compartida. Pero queda sin duda que falta más que hacer, sobre todo cuando se trata de desmantelar las operaciones financieras de las organizaciones delincuentes en los Estados Unidos y reduciendo la demanda en Estados Unidos de las drogas. El dinero es lo que le da a las organizaciones delincuentes la capacidad de corromper y armarse hasta los dientes. Ningún país puede enfrentarse a este problema tan parado solo, sobre todo si se trata de países pequeños como las naciones centroamericanas o del Caribe. Necesitamos tener una iniciativa coordinada y audaz para llegar a la raíz del problema. Mientras siga creciendo este mercado, el dinero seguirá fluyendo hacia los bolsillos de los criminales. Necesitamos ya sea encontrar una manera para reducir sustancialmente la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, o si esto no es posible, se tiene que encontrar soluciones alternativas para reducir las grandes utilidades de estas organizaciones. Se tiene que cortar el flujo de dinero. Es clave. Y hay otro problema que ha sido vital para la seguridad de México y muchas otras naciones: detener la venta incontrolada de las armas de asalto a las organizaciones delincuentes. Este es otro de los factores clave. Más de 100,000 armas fueron detenidas por mi gobierno, y más del 90% de ellos vinieron de Estados Unidos. Uno de los factores clave que le da fuerza a estas organizaciones delincuentes es su acceso casi ilimitado a las armas de asalto desde Estados Unidos. Y para México es absolutamente injusto y ofensivo que tantas vidas se estén perdiendo debido a este negocio, cuyo único propósito es aumentar las utilidades de la industria de las armas. Existe evidencias claras de que cuando hay un aumento repentino en la disponibilidad de armas en un país, como sucede, por ejemplo, después de una guerra civil, esta nueva disponibilidad de armas genera un aumento en los niveles de violencia. La eliminación de la prohibición de armas de asalto en el año 2004, que fue el año en el que caducó esta ley, ha tenido un impacto semejante en México y en otras naciones de América Latina. En suma, la delincuencia organizada es tan solo otro ejemplo de un desafío internacional que requiere de un nuevo enfoque, uno que se basa en el que cada país asuma su responsabilidad y haga su parte. Estimados amigos, damas y caballeros, como hemos visto en todos estos ejemplos, las vidas de las personas se ven afectadas cada vez más por los eventos que se están realizando muy lejos de sus hogares. Esa es la nueva realidad global. Los países no pueden ya formar su destino de manera aislada. Los días en los que Churchill, Stalin y Roosevelt pudieran reunirse en Yalta y determinar el destino del mundo ya se fueron para siempre.
cada vez más. Algunos de los problemas más importantes del mundo a los que se enfrentan las personas hoy tienen un origen global. Y tan solo la posibilidad de soluciones se encuentra en un nuevo conjunto de arreglos internacionales bajo una nueva forma de gobernanza global. Y estos arreglos tendrán que ser más inclusivos, más democráticos y tendrán que reflejar mayor importancia de las economías emergentes. México está contribuyendo a esta meta. Mi país está asumiendo su lugar en el mundo al aceptar sus responsabilidades internacionales y al trabajar con la comunidad de naciones, tomando su lugar en el COP16, luchando en contra de la delincuencia organizada, como ejemplos. Y todos estos desafíos requieren de un nuevo tipo de liderazgo internacional, un liderazgo dispuesto a promover transformaciones profundas, un liderazgo que está dispuesto a enfrentarse a los problemas cara a cara, un liderazgo que está comprometido con promover la inclusión y las soluciones colaborativas. Y en este contexto, los Estados Unidos, como uno de los jugadores principales en los asuntos mundiales, tiene un papel importantísimo que desempeñar. Tiene que reasumir su liderazgo en los temas globales. Desde el 11 de septiembre hemos visto una política extranjera de Estados Unidos dominada por la guerra hacia el terror. Y todos entendemos que esto es una preocupación importantísima para este país, como lo es para todas las naciones del mundo. Sin embargo, el liderazgo de Estados Unidos en muchos otros temas tan muy importantes parece que falta, que no está. Por ejemplo, Estados Unidos no ha visto o ha hecho caso omiso a su relación con América Latina, donde tiene gran potencial para hacer el bien en áreas críticas como el desarrollo, el comercio, la inversión y la seguridad. Y después de más de una década de compromiso débil, los Estados Unidos se enfrentan a una América Latina que cada vez se opone más a nivel ideológica y donde los sentimientos anti-estadounidenses están en crecimiento en la región. Es un estado de asuntos que no le beneficia a nadie. Los países latinoamericanos requieren de Estados Unidos para su desarrollo y su modernización. Y los Estados Unidos necesitan de los países latinoamericanos porque somos sus aliados y socios naturales. El mundo también necesita a un Estados Unidos comprometido con los temas ambientales. El mundo necesita a una América comprometida con la pobreza, con la lucha en contra de la pobreza y el hambre. El mundo necesita a un Estados Unidos que tome la delantera en contra de la delincuencia organizada transnacional. Los Estados Unidos necesitan reforzar su papel histórico como para promover la democracia, la libertad y el progreso en todo el mundo. Y como escribió una vez el doctor Henry Kissinger, una América que se confina al refinamiento de sus virtudes nacionales, a final de cuentas, abdicaría la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos a decisiones realizadas y tomadas por otras sociedades en lugares muy lejos. Y hoy se necesita un Estados Unidos cada vez más comprometido con el mundo y comprometido con los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.
Gracias por esta maravillosa charla, señor presidente. I'll start with one myself. Or we went to directly. You prefer direct questions? Let me just ask you a very easy question. What are your immediate and then longer term post-presidential plans? ¿Cuáles son sus planes de medio año y a largo plazo después de su presidencia? No lo sé. No sé. Estoy tratando de pensar acerca de lo que ha pasado. Me tengo que todavía centrar en varios meses antes de que termine el sexenio. Me voy a centrar en mi familia, espero. Voy a descansar a lo mejor algunos días, sobre todo en diciembre. Y después de eso, trabajaré. Bueno, supongo yo que participaré en la iniciativa privada como abogado, consultor, economista. Probablemente escribiré, yo quisiera escribir mucho, leeré y es posible que haga algo de investigación o me dedicaré a alguna docencia. Tengo algunos proyectos, pero luego le cuento, sobre todo en diciembre le cuento. Your presidency has been marked by many examples of Mexico taking leadership roles in a number of areas: environmental regulation, regional economic development, legal support, and a leadership role in international relations within our hemisphere. Can you comment on your role and goals for relations in Cuba and Venezuela? México y de sus metas en cuanto a las relaciones con Cuba y Venezuela. I need to say that the people of Cuba, people of Mexico. Bien, les tengo que decir que la gente de Cuba, la gente de Puebla, de los pueblos de Cuba y de México siempre han estado muy cerca. Compartimos el mismo mar Caribe tan bello, amamos la música, la danza. Así que nuestra política es de ser amigos de cualquier nación, sobre todo con nuestros vecinos y hermanos. Y ese es el caso de Cuba. Sin embargo, yo creo en los principios, creo en la democracia, en la protección de los derechos humanos, en la libertad. Y yo quisiera ver, tarde o temprano, una Cuba en la que dichos principios pudieran existir entre el pueblo cubano. Y la manera de lograr eso puede ser un tema muy controvertido. Yo sé que esa nación cree que, por ejemplo, el boicot económico representa un instrumento útil. Yo no estoy de acuerdo con eso. Probablemente cuando se volvió presidente Fidel Castro, bueno, yo nací después de que él se volvió presidente de Cuba, y no sé cuántos años ha durado el embargo comercial, pero no creo que sea muy útil hasta el momento. Creo que hay que trabajar mucho en las vías diplomáticas. Hay que hacer mucho entre las naciones, hay que fortalecer los lazos y fortalecer al mismo tiempo la lucha a favor de los principios. Y tenemos que acordarnos de los principios que representamos. Esa es la política de relaciones exteriores de México, tener relaciones claras con Cuba o cualquier otro país
representar los principios, no hay opción. Y por supuesto, promover los valores humanos en los que creemos. Y respetar la coordinación internacional y, por supuesto, la disponibilidad del pueblo, el deseo de que el pueblo cubano, ojalá algún día pronto, pudiera tener derechos, democracia y libertad completos, cabales en este país. Tiene que ver con la institucionalización del Estado de Derecho. Como abogado, quizás esto le parezca especialmente interesante. Por favor, denos una actualización. ¿Cuál es el estado de este tema ahora, en particular en cuanto a trabajar con gobiernos locales y a nivel de los estados de México? Los pilares de la iniciativa de Mérida son los principios de responsabilidad compartida. Nos estamos yendo de la era de falta de confianza a una era de amplia cooperación y divulgación de información entre las naciones. Nos hemos pasado de la era de apuntarnos el dedo al uno y al otro a la era de responsabilidad compartida, y los principios de la iniciativa de Mérida están muy de cerca a nuestra estrategia, que ya les mencioné. Uno, combatir contra de los delincuentes. Por ejemplo, la Procuraduría Federal publicó una lista de los delincuentes, de los 37 delincuentes más importantes en el país, y hasta la fecha, el viernes pasado, atrapamos al último, hemos atrapado en total ya a 23 de esos delincuentes. Segundo, lo que se está enfatizando aquí en Estados Unidos, y estoy de acuerdo con eso, la reconstrucción de las instituciones y las agencias de aplicación de la ley. Una de las cosas más importantes que estamos haciendo es reconstruir la Policía Federal. Cuando me volví presidente, había un cuerpo muy pequeño de oficiales de policía, de 5,000 más o menos. La mayor parte eran patrulleros de las carreteras. No habían recibido formación en aplicación de ley. Así que empezamos a reclutar a jóvenes, muchos que egresaban de las universidades, por ejemplo. Y eso para decirles que creamos una nueva área de información y de inteligencia en la Policía Federal. Y ahora existen 11,000 egresados de universidades, jóvenes, trabajando no en los patrulleros o en la esquina, pero en computadoras, haciendo investigación e inteligencia, que ha sido de enorme importancia para el éxito de la Policía Federal. Ahora, en cuanto a la iniciativa de Mérida, el punto de lanza en cuanto a la tecnología, estamos desarrollando una base de datos enorme, más o menos 500 millones de datos, enorme, para poder construir el sistema único de información criminal, un solo sistema. Y esto ha sido de gran utilidad. Y el tercer punto es la reconstrucción del tejido social, dándoles oportunidades a los jóvenes de estudiar en las universidades, oportunidades de salud, oportunidades de deportivas y de entretenimiento. No somos autoridades de los municipios, por supuesto, pero hemos construido 5,000 diferentes espacios públicos en los municipios. Pueden ver, por ejemplo, en las diferentes zonas que estamos construyendo, canchas de fútbol, que a los jóvenes les encanta. Y de hecho, organizamos el campeonato de fútbol más grande de todo el mundo el año pasado. No recuerdo el número de equipos que participaron, pero varios miles. Estoy hablando de diferentes niveles de gobierno, pero bueno, en mi opinión, el problema en México en este sentido es que hay una falta de aplicación
a los diferentes niveles, a nivel de los municipios, estatal, federal, falta coordinación. Por ejemplo, en varios países hay una fuerza policiaca vertical. Por ejemplo, el caso de Colombia. Tienen su policía nacional y el general Naranjo, un hombre muy valiente, puede nombrar o quitar a cualquier persona de la Policía Nacional. Sin embargo, si yo sé que existe un oficial de policía en una esquina que está recibiendo de parte de los delincuentes sobornos, yo no tengo capacidad para quitarlo de su trabajo. Hay que pasar por todo un proceso complejo jurídico. Entonces, esto es parte del problema. Tenemos un nivel federal, luego 32 diferentes gobiernos y fuerzas policíacas de los estados y más de 1,000 cuerpos policíacos a nivel municipal. Y es muy difícil tener acciones coordinadas y hay algún peligro moral en este sentido, porque mientras existe una integración audaz y fuerte a nivel federal, y puede ser para un problema en La Laguna, Veracruz, Monterrey, Tijuana, Tamaulipas, en donde sea, para las autoridades locales existe un peligro moral porque no necesitan reconstruir a sus propias instituciones. ¿Por qué? Porque ya está la Policía Federal. Y entonces la solución para ellos es llamar a los militares, al ejército, a las fuerzas federales. Sí, muchos de ellos antes criticaban a mis estrategias, pero eso es en la mañana. Pero por la tarde llamaban para tener más apoyo federal. Es un poco ambigua la situación en cuanto a la responsabilidad. Tenemos que componer eso y tenemos que construir nuevos mecanismos jurídicos para asignar las responsabilidades en sus lugares justos y los costos políticos también en sus lugares justos. ¿Cuál quiere que sea su legado, digamos, a la historia mexicana? ¿Cómo quiere que lo recuerden en la historia de su país? Es difícil decirlo, pero bueno, yo quiero que se acuerden de mí como diputado, un hombre de valores y de principios, como un hombre que cree en México, que ama a México. Bueno, no puedo hablar mucho acerca del legado porque, bueno, el propósito de la ley electoral es que el presidente no hable acerca de los logros y de los legados, pero hay muchas cosas importantes para el país en esta era. La cobertura universal de salud es uno, la reducción en la tasa de deforestación, el aumento en la tasa de tratamiento de agua, los trabajos ambientales, el aumento en el número de ingenieros que egresan de las universidades a cada año. Y yo creo que es probable que mucha gente se acuerde de estos años por la violencia y la delincuencia, los crímenes. Pero yo creo que la vida o la providencia, llámelo como quiera, decide colocar a la gente acertada en el momento adecuado. Yo creo que muchos problemas en estos aspectos, un pasivo en el crimen, fue una falta de una institución fuerte policíaca. Y en el futuro será un activo muy importante para México y va a ser una parte crítica de nuestra vida. Tuve que enfrentarme a muchos desafíos y muchos de ellos fueron totalmente inesperados al principio de mi sexenio. Por ejemplo, en el año 2006, nadie se esperaba que nos íbamos a enfrentar a la peor crisis de la memoria de esta generación, la peor crisis de la crisis de 1929, pero bueno, muy pocos se acuerdan de esa crisis. Tuve que lidiar con la violencia
del crimen debido a nuevos factores, y lo estamos viendo no solo en México, lo estamos viendo en toda la región de América Latina. Tenemos un problema, sí, en cuanto a la violencia y los homicidios, pero, por ejemplo, la tasa de homicidios en México es como 18 por 100,000 habitantes, que es una tasa alta. Pero se puede ver que en Guatemala, Honduras y El Salvador, la tasa de homicidios es más alta que 50 por 100,000 habitantes, que es más, que es muy cerca de un solo estado en el Mar Caribe, Puerto Rico, un estado estadounidense. Otras naciones de la región tienen tasas muy altas, como Colombia, con su el trabajo asombroso hecho por el presidente Uribe, que redujo en gran medida la violencia. De hecho, Colombia registra 34 homicidios por 100,000 habitantes, y en Brasil, 23 o 24. Río de Janeiro, más de 70 por 100,000 habitantes. Así que es un problema regional. Y nosotros lo que estamos viendo es un cambio en el desempeño de las organizaciones delincuentes. ¿Por qué? Porque están buscando expandirse a nivel territorial. Y con esta expansión, que es un nuevo factor de su delincuencia, están luchando el uno contra el otro para tener estos territorios. Antes eran únicamente traficantes y exportadores de drogas a Estados Unidos, y de repente comenzaron una nueva división del negocio, la venta al menudeo de drogas, y para hacerlo necesitan organizar una cantidad masiva de drogas para pasar una tonelada de cocaína de Mazatlán a Colorado o cualquier estado fronteriza, se requería de 50, 100 personas. Pero piénsenlo, ¿cuántas personas se necesitan para distribuir y asignar las mismas toneladas de cocaína en pequeñas bolsitas de un gramo o menos? Se tienen que distribuir 1,000,000 de dosis. Y para lograr eso, tienen que contratar a cantidades enormes de personas, tienen que ampliar su territorio y controlar a su territorio, las pequeñas tiendas, etcétera. Es muy complejo. Las cosas están cambiando, y probablemente muchas personas se acordarán de esta era debido a estos temas. Pero yo creo que muchas personas también sabrán que estos años fueron los años en los que México comenzó a cambiar en cuanto a su aplicación y observancia de la ley y sus instituciones jurídicas ahora más fuertes. Muchas gracias. Hablando del legado, se me olvidó mencionar que para mis hijos, yo quisiera que mis hijos pensaran en mí como diputado del Congreso, un hombre que pudo vivir según sus principios. Y lo digo porque hace unos cuantos días hablé con una nueva generación de egresados de la Naval, y yo les dije a ellos, la tercera parte de ellos son mujeres, por primera vez, por cierto, la tercera parte, y les dije: vivan siempre honrando a su nombre, porque esto será
su único legado con valor, de algún valor para sus hijos, su nombre y su país. Y como les digo a muchos jóvenes, como veo a muchos jóvenes aquí, les diré lo mismo: no se atrevan a vivir sin ideales, porque los que pierden a sus ideales casi pierden el significado de sus vidas. Así que yo espero que se acuerden de mí como hombre, tanto de ideas como de ideales. Muchas gracias. Thank you.